Toma un vaso de esto si tienes problemas de dolores, hipertensión, artritis, visión y más. Muy pocas personas conocen esta receta y por eso aún continúan consumiendo medicamentos. Pero hoy es tu día de suerte, porque te diré cómo prepararla y para todo lo que funciona. Hoy te enseñaré a hacer una combinación que te dejará encantada y estoy segura que no conocías. Empecemos rápidamente. Nuestro primer ingrediente es un ñame. Lo vamos a pelar y a lavar. Dime en los comentarios con qué nombre se conoce este tubérculo en tu país. En algunos lugares se conoce como yautía y en otros le dice ñame. El ñame contiene buenas cantidades de vitaminas B6, que disminuye el riesgo de desarrollar degeneración macular relacionada con la edad en adultos mayores. Al aumentar el consumo de ñame por su alto contenido en vitaminas B6, puede revertir los signos de problemas oculares relacionados con la edad, especialmente en mujeres. Ahora quiero que me digas en los comentarios desde qué país me ves para yo así mandarte un saludo en el próximo video. Quiero mandarle un saludo muy especial a Hernán Quintero desde Venezuela y a Ángel Cárdenas desde México, que siempre ve mis videos y lo comparte. Este tubérculo también contiene cantidades significativas de cobre, que es vital para la producción de glóbulos rojos y la correcta absorción de hierro, por lo que el ñame es ideal para eliminar la anemia o cualquier problema de salud. Rápidamente, después que tenemos nuestro ñame pelado y lavado, lo vamos a cortar en trozos. El ñame proporciona vitamina C, la cual proporciona una fuente poderosa de antioxidantes. También es responsable de fortalecer nuestro sistema inmune y no permite que enfermemos por causa de cualquier virus o bacteria. El ñame contiene vitamina B, la cual proporciona a nuestro cuerpo los nutrientes necesarios que fortalecen los músculos. Rápidamente vamos a poner a hervir nuestro ñame hasta que esté bien cocido. El ñame tiene una gran cantidad de potasio junto con el colágeno. Estos dos nutrientes juntos han demostrado ser eficaz para disminuir la hipertensión y dilatar los vasos sanguíneos y así regular el flujo sanguíneo normal. Así que si usted padece de presión alta, consuma ñame con regularidad porque incluso puede controlar la frecuencia cardíaca. Rápidamente, ahora que ya nuestro ñame se coció, vamos a desechar el agua con la cual lo cocinamos y lo vamos a enjuagar con agua fría o del grifo. Incluir el ñame en su dieta diaria puede ayudar a mantener su peso ideal, ya que no engorda. Rápidamente conozcamos nuestro último ingrediente, que es una manzana, la cual pelaremos y le quitaremos las semillas y la cortaremos en trozos. La manzana contiene un alto contenido de calcio, ayudando a prevenir enfermedades como osteoporosis y artritis reumatoide. La manzana, junto con el ñame, se convierte en una medicina poderosa para combatir inflamación en todo el cuerpo, principalmente en el sistema digestivo y sistema respiratorio e incluso en las articulaciones. Quiero que me digas ahora mismo si te gustan las manzanas verdes o rojas. Ahora que tenemos nuestros dos ingredientes listos, los vamos a agregar a la licuadora con 300 ml de agua y batiremos por unos 5 minutos. Una vez listo, si te parece necesario, puedes colar y endulzar con miel. Se recomienda tomar 2 vasos al día de este jugo, de preferencia si es recién hecho. También le puedes agregar otras frutas e incluso reemplazar el agua normal con agua de coco. Si llegaste a este punto del video, quiero que comentes el emoji sorprendido para saber que viste el video hasta el final. Y también déjame en los comentarios si te gustó esta receta y si la harás. Y no olvides ayudándonos compartiendo el video con tus amigos y familiares para saber que quieres más videos como este que te ayuden en tu día a día. Que Dios les bendiga infinitamente.